Los integrantes de los materialistas de Xalapa pararon las obras del centro histórico porque la empresa Eyasa les debe material desde hace 6 años. Vamos a ver lo que nos dice el secretario general. Que la empresa Eyasa, que la representa el arquitecto García Ramírez, tiene un adeudo con nosotros de 122 mil pesos. Y dice que no tiene, el adeudo que él tiene con nosotros tiene 6 años. ¿Sí? Y ahorita si no le cobramos no nos paga. Él nos acaba de comentar vía telefónica que está en Acapulco, que viene para Xalapa. ¿Sí? Digo, bueno, cuando llegue a Xalapa nos comunicamos y si no, aquí nos esperamos. ¿Cuánto le sirve? 122 mil. ¿Esos trabajos también eran de alguna obra municipal? No. Los hicimos aquí donde antes era el Museo del Transporte, que se estaba hundiendo ahí en aquel entonces. Pura piedra. Ahí le hicimos el trabajo. Sí. O sea, ustedes no van a retirar los camiones hasta que les liquide esta empresa. Es correcto. ¿Cuál es la relación que podría tener o por qué dirían que se estaría afectando aquí la, pues la obra, ¿no? Mira, afectando, no. La vialidad sigue como está. Uh-huh. Tenían un colado allá, quedé con una persona de ellos que van a tirar una sola olla. Querían tirar 6 ollas. Si dejamos que sigan con todo, no nos van a pagar. No estamos pidiendo ni regalado ni prestado. Bueno, páganos los servicios que ya te hicimos. ¿Pero se retrasa la obra? ¿Se retrasa no. en riesgo la obra, pues, en conclusión, no. algo por el estilo? Bueno, los materiales, Pedro, son los que por el cual te están cobrando, ¿no? Por así es. Tus materiales, ¿no? Uh-huh. En este caso no van a dejar trabajar ningún camión de esta empresa hasta que se les liquide. Es lo que van a hacer. Es correcto. Es por eso que atravesaron la subida de un camión, ¿no?